Lo que quiere es violarme. Pues déjame decirte que si es eso, vas a tener que matarme. Porque eso y la cara de Dios no lo vas a ver nunca. Quítale las esposas, patrón. Mire cómo tiene las manos derrotas. Entonces está listo. Veo que tienen ya varias horas en esto, ¿no? ¿No encontraron el cadáver? Pues para mí que no van a encontrar nada. La mujer de Judas es demasiado astuta. Ella tuvo que haber escondido ese cadáver por aquí. Es lógico. ¿Sí? En alguna parte de estas barracas. Claro. Está escondido ese cuerpo. ¿Pero a dónde? Señor Ernesto, disculpe. Dime. Pero es que allá en el cuartico donde yo guardo mis cosas, usted sabe, huele horrible, huele así como animal muerto. ¿Por dónde es eso? Por allá vamos. Vamos, vamos. Venga, vamos, muchachos, vamos, venga. ¿Qué querías hablar conmigo, mi amor? Siéntate, por favor. Amor. Pero... Salomón, ¿cuál es la seriedad? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Por qué me tratas así? Emma, lo que te voy a decir lo voy a repetir solo una vez. Así que siéntate y préstame atención. Está bien. Emma, yo te quiero devolver los 10 millones de dólares que me dieron tus padres. ¿Tú estás rompiendo el compromiso conmigo, Salomón Weisman? Sí, así es. Hacerme daño. Me huele a soledad, amor. A días grises.